Ay, yo me siento tan feliz trabajando aquí en la Z. Fíjate como mi casa. A mí no me hace falta traer una cama para acá y cambiarme el apellido y ponerme Raiza Rodríguez. Lo que pasa es que si me pongo Raiza Rodríguez, por ahí hay mucha gente que se llama así. Entonces, sí, como que... Y además hay gente rica que se llaman así. Doctora López, vamos a desarrollar nuestro tema de la mañana de hoy. Por supuesto, vamos a tener una interacción con todos ustedes un poquito más adelante, que ustedes son parte importante de este espacio. Dermatitis. Perioral o periorificial. Vamos a desarrollar el tema para que ustedes, mis oyentes, okay, puedan hacerse la idea y ustedes mismos imaginarse las lesiones. Bueno, esto es un trastorno de piel que se presenta con pápulas agrupadas, que en ocasiones presenta también un eritema. No solamente se presenta en la boca, también podemos tenerla alrededor de los ojos, alrededor de la nariz y propiamente alrededor de los labios. Bien, es una lesión que no pica lo suficiente, pero el paciente se siente súper, se siente inconforme, porque okay, estéticamente no se ve bien. Más que todo está en la cara. Si está en la cara, todo el mundo te pregunta qué es lo que tienes. Sí, sí, sí. Y muchas veces, aunque no molesta mucho, el paciente va a la consulta, quíteme eso, quíteme eso, que eso no me gusta. Yo me siento como que me veo sucio, me siento como que me dicen que tengo boquilla. Así le dicen al paciente. Sí, 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 sí. Entonces, no necesariamente es una condición que se va a quitar y que se va a eliminar de la noche a la mañana. Aunque ustedes no lo crean, es una condición que puede mejorar y puede regresar. O sea, que puede ser recidivante. La etiología no es muy bien conocida realmente, no se conoce cuál es el mecanismo por el cual se produce, pero sí se ha visto asociado a que lo padecen más algunos pacientes atópicos y que hay prácticamente una disfunción de la barrera cutánea que puede estar alterada. En ocasiones se puede ver alterada por el uso frecuente de esteroides y más en pacientes que tienen rosácea, como paciente que tiene rosácea, que tiene un eritema o un enrojecimiento en el área centrofacial. Y para ellos controlar ese enrojecimiento, pues tienden a utilizar muchos esteroides todos los días y a veces por años. Entonces eso hace como una disfunción de la barrera cutánea para pelear contra hongos, bacterias, irritantes. Entonces... ¿Qué otros factores pueden influir en que ocurra esta dermatitis perioral? Muchas veces también podemos tener pastas dentales que tienen flúor. Realmente el flúor es súper importante, pero hay pacientes que le va a hacer este tipo de condición. Los anticonceptivos orales también, especialmente mujeres jóvenes, porque esta patología, además de que se puede ver en niños, también la podemos ver en mujeres jóvenes y en otros pacientes ya entre 40 y 50 años también lo podemos ver. Otros factores son los humectantes de cara y productos cosméticos, polvo, todo lo que uno usa para maquillarse. De todas maneras, todos estos productos... Uno lo que hace en la consulta es que lo va eliminando y va viendo la edad que tiene el paciente. Si es una paciente que está en edad reproductiva, que usa anticonceptivo, uno se lo retira o se lo cambia o lo manda a cambiar por otro. Bien, o un DIU, lo que sea, alguna alternativa. Es una investigación de sí, ir descartando cosas, ir descartando, que se toma su tiempo. Claro, y también el tratamiento no hay un tratamiento mágico, póngase eso que se le quita, tampoco es así, ¿eh? El paciente tiene que esperar a que el tratamiento haga efecto y con los cambios de hábitos, de usar pasta que no tenga un flúor o cepillarse de una manera también adecuada, porque a veces el paciente se cepilla y se embarra toda la región perioral con la pasta. Okay. Entonces, eso además de que muchas veces lo irrita, también el flúor cae en esta área, también afectando y haciendo entonces... O sea, que se puede hacer un poco más agresivo con aquellos pacientes que se cepillan, que se cortan. Bueno, que básicamente que la pasta alrededor le irrita un poquito, okay, y ahí entonces la barrera cutánea se pierde y entonces pueden estar haciendo dermatitis perioral. ¿Qué otras cosas? Los cosméticos humectantes que utiliza el paciente también pueden estar influyendo en esa alteración de la barrera cutánea. De todas maneras, a ciencia cierta, como te había dicho, no se conoce la causa conocida. Se han visto casos que pueden estar exacerbándose por esos factores y uno los retira y mejora, pero a ciencia cierta no se sabe. O sea que el tratamiento también va a ser así.
va a ser ir probando hasta que uno por lo menos logre tener periodos donde no aparece esa dermatitis perioral. Okay. Bien. Wow, o sea que, pero es desesperante porque que no es en el pie que te sale la marca, es en la boca. En la boca, sí. Y ahí, o sea, solamente que volvamos a la mascarilla, la gente no se va a dar cuenta. Por suerte hay algunos que usan mascarilla. Eso se lo cubre. Pero se utilizan hasta tratamientos orales para ese tipo de condición, como tetraciclinas. Pero no, los niños no la pueden utilizar. O sea, que en niños podemos utilizar otras cosas que sean tópicas. En adolescentes, adultos sí, tratamiento sistémico y tratamiento tópico. Bien, pega eso? No se pega. No se transmite, ¿no? No. A veces inclusive hay que hacer estudios de micología para ver si hay un honguito, un hongo exacerbando. Adicionar. Sí, exacto, en la región perioral, en pacientes sobre todo que son adultos que tienen una continuidad de la comisura labial, uh-huh. No sé, que se dobla, no sé si te sí, has dado cuenta. Como que se mastica, como que tiene como un vuelito, como un plieguecito. Un plieguecito que se dobla y uh-huh. Muchas veces durmiendo guardan un poco de saliva. Ahí, exacto. Entonces la saliva cuando sale de la boca es irritante. Sí. Entonces si hay un hongo hay que tratarlo. Por eso también mandamos a hacer estudios de micología o de hongos, para que me entiendan. Y si existe, bueno, pues entonces también se trata y puede ser que también mejore con eso. Yeah. Y en pacientes que son viejitos, mucho más. Que usted dice que no hay como que no hay un estudio de que, o sea, qué lo produce, o sea, o una a ciencia cierta no se sabe. Como una condición, alguien que tenga esa predisposición por X condición que tengas, si diabético, qué sé yo, no sé. O sea, que no hay un estudio real de por qué sale. No, o sea, no se conoce la etiología. Se ha visto asociado a pacientes con dermatitis atópica, un ejemplo. Pero okay. Así se acepta, no se conoce por qué ocurre. Y ahí es maduro, porque ahí es maduro tratarla. Por eso hay que ir como dándole palito por aquí, probamos, quitamos, porque si no sabemos el origen, es difícil de tratarlo como con un solo tratamiento. Exacto, y eso no se va a eliminar en 3 días. Eso no. A veces van a pasar semanas para que se empiece a eliminar. Si damos con el tratamiento correcto para ese paciente. Porque hay pacientes que tienen la dermatitis perioral, pero también tienen un hongo. Entonces, si no tratamos el hongo, pues entonces tampoco mejora lo suficiente. O sea, que hay que hacer varias cosas para que eso ocurra. Y cuando usted lo empieza a tratar, hace la prueba por si tiene un hongo para descartar primero. Sí, más si yo lo veo que puede guardar saliva en las comisuras de los labios. Ahí sí yo se lo mando a hacer. Pero hay pacientes que no, que lo tienen hasta aquí, hasta la mitad de la micara. Una buena higienización ayudaría a mejorarla, a lo que la chava y viene, a lo que van probando, quitándole todos esos productos que usted está diciendo. O sea, ¿hay un tipo de higiene, de enjuague? No, yo lo único que recomiendo es no utilizar productos agresivos, porque la piel ya está previamente dañada. Todo lo que yo ponga ahí lo puede irritar. Si un jabón que sirve, por ejemplo, como para acné, uh-huh. Que secan esos jabones. Ya, sí. Entonces, sí. Si usted se lo pone en una piel previamente dañada, descamativa, roja, le va a secar más, entonces se va a ver peor. Entonces, yo le sugiero que sea un jabón suave, que no la seque, pero tampoco rompa la barrera cutánea, porque también es una de las etiologías que se ha descrito que puede ser uno de los desencadenantes. Okay. Bien, entonces eso es súper importante. Más bien la orientación. Por otro lado, para los niños, inclusive puede ocurrir en niños muy pequeños, Raiza. Que doctora, y a los niños le da una cosa que le dicen como sapito. Y dice, los niños no se besan en la boca. ¿Puede ser una combinación de eso? ¿Usted ha oído mencionar eso? Sí, pero no, este es otra patología. Ah, ok, ya. Yeah. Sí, esta es otra. Pero sí... No, porque eso es muy frecuente, dice, que los niños no se besan, que le da sapito cuando besan al niño en la boca y cosas de esas, o que le dan el vaso en el que bebe un adulto, o una cuchara, y que no, que a los niños le hace eso, que le da sapito. Bueno, y es como esa erupción más o menos. Sí, pero no es lo mismo realmente. Yeah. Si los niños realmente uno no lo puede sanglutear mucho y chulearlo mucho. No, porque los niños aunque están pero los niños están vacunando. A veces los niños tienen 3 meses y lo andan besando y el niño ni siquiera tiene una hepatitis B todavía completa, por decir. Exacto. Entonces, tú lo vas a contaminar. Más bien es por eso. Ya, yeah, ok.
Ya, imagínese. A veces uno de los muchachos no se lo quiere comer y después no, de grande uno dice, no, y después de grande dice, ¿por qué no me lo comí a tiempo? Pero sí, eso es un cuidado que hay que tener con el tema de los niños. Como uno dice, ese chuleo, ese beseo, ese buzuqueo de ir a ver niños. Y no solamente ahora en pandemia. Después de la varicela. Sí. No solamente ahora en pandemia, sino siempre se ha debido tener ese cuidado muy particular de no estar besuqueando y estrujando a los muchachos chiquiticos, porque uno lo contamina de cualquier cosa, el niño todavía no está. Está de herpes, Raiza. Exacto. Y el herpes entonces se le complica, claro. Y le da una encefalitis y todo. Sí, terrible. O sea, que usted cree a veces que no, porque le pega la gripe. Mire, la gripe es lo de menos que usted le puede pegar a un muchacho. Es lo de menos, es lo que usted tiene por ahí guardado, que usted se lo puede transmitir a ese niño, que no tiene una barrera de defensa para protegerse de eso que usted lo está infectando sin darse cuenta. Volvemos a nuestro tema, entonces el sapito no tiene nada que ver con eso. No, ahora no. Ok. Particularmente no, pero yo quisiera aclarar que es una condición que el paciente no debe desesperarse, que para nosotros los dermatólogos es una condición un poco challenge, que nos demanda mucho y hay que intentarlo mucho. Y no porque el dermatólogo te ponga algo y no te mejore a la semana, está mal, realmente. Pero vamos a ir dando con eso. Entonces, doctora, yo estoy segura. Es que la gente pretende que usted tiene una patología, una enfermedad, algo, y usted tiene una mancha que le salió hace 6 meses y usted quiere que el médico le ponga una crema y se la quite en 2 días. Claro. Y quiere que le demos un diagnóstico. Sí. Pero doctora, permítame tomar esta línea, que no hemos dicho que vamos a recibir llamada, pero esta línea está insistente, parece que... Vamos a ver, la vamos a tomar porque las citas somos así. Hola, buenos días. Doctora. Adelante, usted está llamando hace un ratito, cuéntenos. Sí. Mire, doctora, yo el trabajo mío que yo desempeño es de seguridad y trabajo 12 horas diarias, donde estoy me da mucho el sol, los rayos solares. Yo uso... uso protección 50, filtro solar. Y me mantengo bien arropado, bien vestido con dos polochelas, camisa, el abrigo, un gorro en la cabeza, mala gorra. Sí. Y me protejo mucho, pero ¿qué usted cree de ahí en adelante? ¿Usted cree que con el filtro solar y la protección que yo me protejo me puede más o menos estar bien? Ok. Yo lo vi bastante protegido. Yo lo veo excelente. Lo que él tiene que retocarse el filtro. Sí, ¿verdad? Exactamente. Si no se lo retoca. Pero doctora, pero tiene un protocolo envidiable. Pero él, eso lo aprendió él. Sí, o sea, sí. Está cubierto, eso. Ajá, es bueno. Su gorra. Tiene gorra. Lo único que la gorra solamente te cubre hasta la nariz. Yeah. Es bueno que sea un poquito, o sea, que tenga ala ancha para que te cubra hasta los hombros, pero él está trabajando. La barbilla que le baje, ¿verdad? También. Sí, pero él está trabajando. Quizás eso no le he permitido por el trabajo que él ejerce. Pero, el filtro yo creo que está perfecto, mayor de 50 está muy bien, hay que ver la marca, pero mayor de 50 está muy bien. Ahora, la frecuencia de la reaplicación del filtro es súper importante, porque si usted trabaja y se lo pone una vez al día, usted tiene 2 horas de cobertura. Oh, exacto. Entonces, si tiene de 8 o 9 horas de trabajo, se está cubriendo 2. Tiene que una reaplicación. Tiene que reaplicarlo. No tiene que lavarse la cara para reaplicarlo. Claro. Se lo pone uno arriba del otro. Ahora, si se siente la cara grasosa, muy sudada, porque está bajo el sol, bueno, pues des una refrescadita. Si tiene acceso a buscar una agüita. Sí, se da una lavadita, se seca con una servilleta, uh-huh, rapidito, y se vuelve y se aplica su filtro. Lo que no debe de hacer es lavarse la cara con jabón cada vez que lo vaya a hacer. Exacto. Solamente en la mañana y en la noche para que la piel no se reseque.